En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanas y hermanos, hoy nos reunimos junto con toda la iglesia en esta gran festividad que está tan identificada con lo que es ser católico. Hoy celebramos la celebración, la festividad de los santos Pedro y Pablo. Si estuviéramos en Roma, es una festividad muy bonita, la basílica la ponen espectacular y es una fiesta muy católica, por muchísimas razones. Y yo les invitaría a que hoy ofrezcamos esta misa, además por las intenciones que podamos tener todos por la iglesia, por ese misterio que es la iglesia. La iglesia sobrepasa todo entendimiento humano, es un misterio. Todo el problema que la gente tiene precisamente es porque la gente trata de ver a la iglesia como una institución humana, que si el Vaticano, que el Vaticano no es la iglesia, el Vaticano es un lugar donde están las oficinas centrales de la institución iglesia, pero el Vaticano no es la iglesia. Y alguna gente, para ellos, el Vaticano es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un misterio, es un misterio. Y desgraciadamente, millones de gente no lo entiende. Es una asignatura que usted estudia, hay un doctorado, que es un doctorado en eclesiología. Y imagínate tú, ¿cuántos son? 6 años estudiando un sujeto que es la Iglesia, que tiene tantas dimensiones, tantos aspectos, pero que en su esencia es lo que Pablo habla. Pablo es el hombre de la iglesia. Dicen que si Pedro es la columna, Pedro es el que nos da a nosotros este conocimiento estructural de la iglesia. A él le debemos, por ejemplo, saber cómo eran las comunidades. Él es el que habla de la jerarquía. Pedro nunca habla de eso. A Pedro se le da la encomienda del cuidado de la iglesia. Pero esa iglesia, ¿cómo se constituye? Para eso hay que ir a Pablo. Cuando él habla, dice, por la imposición de mano, cuando él habla de las diferentes comunidades. Y entonces uno va entendiendo cómo los dos, Dios los escoge, se conocieron someramente, no que tuvieran una gran intimidad. Dos personalidades diametralmente opuestas. Los dos vienen del mismo lugar, pero los dos no vienen de la misma estrato social. Pablo viene de un estrato social alto, académico, un hombre brillante. Pedro es un pescador. O sea, ¿cómo todo esto? Y Michel, la mayoría de la gente nunca le ha dado ni pensamiento a estas realidades. O sea, esto nos lleva a nosotros, por la falta del conocimiento de las personalidades, de la vocación, del llamado, ¿dónde fue? El llamado de Pedro es totalmente diferente al de Pablo. Y si usted no entiende a las personas, nunca va a entender el desempeño de esa persona. Por eso es que Pablo es tan apasionado y Pedro es más políticamente correcto. Y las dos cosas hacen falta en la vida. Por eso yo les pido desde ahora, ¿verdad?, que oremos por la iglesia, por este misterio que es parte de lo que nosotros somos, pero nos rebasa a todos nosotros. Así que hoy pidamos, claro, por supuesto, por el Papa, que tiene la encomienda de cuidar, de pastorear la iglesia. El Papa no es la iglesia. El Papa es el que pastorea este rebaño gigantesco que está en la tierra, pero él es parte de la iglesia, él no es la iglesia. La iglesia tiene una cabeza y ese es Jesucristo. Y Jesucristo deja a alguien, por eso se llama el vicario de Cristo en la tierra, es como diciendo, yo no voy a estar ahí, pero en nombre mío cuida a esta gente, pero no te creas que soy yo, porque es un hombre como todo, con sus defectos y sus virtudes. El Papa no es perfecto, aunque muchas veces hemos caído en un papismo
que no ha sido bueno. Francisco hace mucho hincapié en eso cuando él empieza, Francisco, él dice, no, Francisco no, Cristo, Cristo, Cristo. Porque a veces, por desconocimiento, sé que vamos a pedirle mucho a Dios por toda esta realidad compleja que es la iglesia, de la cual nosotros somos parte. Y para comenzar vamos a reconocer que somos pecadores. La iglesia está constituida por hombres y mujeres pecadores. Pecadores redimidos, pero no obstante pecadores. Por eso cada Eucaristía comienza diciendo yo pecador. Por esa iglesia que es santa y pecadora. Ahí empieza ya, o sea, una iglesia que es santa, su característica es la santa iglesia, pero al mismo tiempo por su constitución humana es pecadora. ¿Ves? Esto es muy complejo. Esa iglesia somos tú y yo, y ni tú y yo somos perfectos, y por lo tanto comenzamos cuando venimos a realizar el gran acto de la iglesia, es la misa. Desgraciadamente, un 15, un 20% de católicos va a misa, y sin embargo la misa es el acto esencial de la iglesia. Sin Eucaristía no hay iglesia. Miren, para que ustedes vean, ahí empiezan ya los traumas y los problemas, ¿no? ¿Cómo es posible que una iglesia que su esencia es la celebración de la Eucaristía, el 20% de sus miembros son los que celebran esa Eucaristía? Los demás dicen que son católicos, pero no van a misa. Y empieza usted a ver la complejidad del problema. Pero los que estamos aquí, dentro de nuestras limitaciones, comenzamos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas sus ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones.
y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Ahora nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Y así sea. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. El mes de junio termina con estas dos celebraciones, tanto la de hoy, que es la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, y mañana, que no se celebrará porque, como siempre, la misa casi siempre es vespertina del domingo, pero mañana es otra fiesta hermosísima que está muy unida a la de hoy, que es los santos protomártires de la Santa Iglesia Romana. Todo tiene que ver con el mismo periodo, con el mismo momento en que todas estas personas, fueron miles y miles, dieron la vida por Jesús, por este misterio que es la iglesia que comenzaba y de la cual ellos se sentían muy parte. Y yo, pues, no hay tiempo para elaborar, pero quisiera solamente dejarles con algunos puntos. Yo creo que si uno toma en serio el ser católico, yo creo que la situación de la Iglesia Católica, y hablo de la Iglesia Católica porque yo no soy protestante, aunque también ellos están teniendo una crisis muy grande, pero no hay duda que la Iglesia Católica tiene una crisis en este momento muy grande. No hay vocaciones, el núcleo, la base de la iglesia
en la familia, y todos sabemos cómo está la familia, nuestros jóvenes, especialmente, y muy tristemente decirlo, que salen de los colegios católicos, salen prácticamente inmunizados, no quieren ir a misa. Hay una crisis, el que no la quiera ver, o sea, yo sé que de vez en cuando nosotros tenemos estos momentos, por ejemplo, ahora todo el mundo se está preparando para el año que viene, el Congreso de Jóvenes, el famoso, la Jornada Mundial de Juventudes y eso, pero a mí esto me preocupa mucho porque nosotros somos muy buenos en estas cosas, el gentío, la cosa, pero cuando llegamos a la vivencia de día a día, ahí sacamos jefe. Y la iglesia no puede vivir de grandes acontecimientos porque esa no es la realidad. Precavidos, pero bueno. Y entonces, pues, esto nos ha estallado en la cara. Pero yo creo que en medio de esto, que es negativo, no es positivo, yo creo que Cristo está haciendo una depuración y se está quedando con lo que Él quiso hacer. Yo no sé, tendría que morirme y hablar esto con Él. Pero yo no sé, y estoy hablando, ustedes saben que son de misa diaria, yo no hablo esto los domingos porque mucha gente los domingos van el domingo, ustedes son más perseverantes, la mayoría de ustedes.
Pero yo a veces dándole vuelta a esto, porque a mí esto me tiene muy perplejo, la situación de la iglesia, de toda esta iglesia a la cual yo le he dedicado, no 44 años, toda mi vida, porque yo fui monaguillo a los 7 años. O sea, toda mi vida yo he estado metido en esto. No digo que de una manera muy buena o perfecta, pero mi vida se ha desarrollado siempre dentro de la iglesia, completamente dentro de la iglesia. Yo no me acuerdo de una parte de mi vida que no haya yo estado metido en algo de la iglesia, ¿no? Además de los 44 años de ministerio sacerdotal. Y yo estoy tratando de discernir qué está pasando. Y yo no sé hasta qué punto, y es, no es una algo que les digo con todo el peso de que estoy seguro, sino es algo que tengo ahí, que me está dando vuelta por la cabeza. Yo no sé hasta qué punto, si bien él dijo que predicáramos el evangelio hasta los confines de la tierra, yo no sé hasta qué punto Cristo tuvo en la mente de que todos los países y todos los gobiernos y todas las cosas fueran católicos. Porque es que eso como no es realista. Y esto fue lo que nos pasó. ¿Usted no se acuerda cuando era España la católica España? ¿Cómo es posible que usted hablaba de católica España y en España en este momento no cree ni la madre que los parió? ¿Dónde está ese catolicismo español? O sea que si tú te pones a pensar esto, es que nunca lo fuimos. Puerto Rico. O sea, no lo fuimos. La gente que va a misa, las supersticiones, las cosas, la cantidad de devociones populares que no tienen base cristiana, que son cosas de superstición, de gente que coge el agua bendita y se le echa en la cabeza y dice, ¿qué pasó aquí? Nada, que un día dejamos de creer en Jesucristo. Y Jesucristo ya no es en la cabeza y el corazón de la iglesia. Y yo les pido hoy que ustedes vayan a casa, o sea, y piensen un poquito que yo estoy como sacerdote redescubriendo mi fe católica. Porque, Anita, no era que tú fueras ministro, el problema es que toda esta cosa, estás dormida y estás con esto, o te duermes o te pones esto. O sea, yo mismo, o sea, es que nos estamos identificando con la estructura, y no es la estructura la que me di de identidad a mí. Yo no me identifico porque yo soy Monseñor Wilfredo Peña o porque tú eres el Papa Francisco. Ahí está el error. Nos identificamos con la estructura y la estructura no te da identidad. Tú no eres puertorriqueño porque naciste en Puerto Rico, porque hay gente que nació en Puerto Rico por casualidad. Aquel fue un muchacho famoso, cantante, Luis Miguel, que aquí la gente estaba en brote. ¿Y por qué que está negando? Él, la mamá tenía que parir en algún lado. Pero es que era absurdo que tú. Pero él dijo, no, es que yo no soy puertorriqueño. Mi mamá parió en Puerto Rico, pero yo soy mexicano. ¿Pero qué te pasa? Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han encontrado su identidad católica? Porque a mí me bautizaron. Bueno, señores, Hitler se bautizó. Marx se bautizó. Fidel se bautizó. ¿Y? Cayó agua encima de mí, pero el Espíritu Santo nunca me reveló a Jesucristo. Y yo creo, y es mi entendimiento, que a nosotros nos están pasando por la piedra, porque yo con una serie de sucesos que han pasado en las últimas semanas y días, yo digo, para mí esto, yo le hablaba con Idanela, una lástima que Idanela no está aquí, pues ella me decía, padre, ¿qué está pasando? Digo, Idanela, yo estoy, ya no tengo duda, es que es uno atrás del otro, uno atrás del otro. Bueno, como ella ha compartido conmigo muchas de estas cosas, el otro día había una muchacha ahí que estaba poseída por el diablo. Estaba poseída por el diablo. Pero la mamá, o sea, entramos en una serie de cosas que ¿dónde están los papás? ¿Qué están haciendo los papás con los hijos?
¿Cómo el diablo no va? Claro, porque es que no tenemos una estructura, no tenemos una disciplina, no tenemos un compromiso. Lo mismo estoy, que no estoy, que me voy, que vengo, que soy ministro, que me voy para la iglesia. Eso no es así. Entonces yo creo que lo que está pasando en este momento es que Cristo dice, este julepe se acabó. Y yo voy a ver con quién yo cuento. Y la única manera que tú tienes que saber si ese anillo que tú tienes, que por cierto es muy bonito, tú tienes, la única manera de tú saber si eso es auténtico es pasarlo por fuego. Porque si lo pasas por fuego y es chino, se derrite. Ahora, si es oro, brilla. Nos están pasando, y lo que nos falta, ¿eh? Y vamos a tener problemas. Yo no voy a estar aquí, esto no se va a poner mejor. Y tiene toda la razón. O sea, yo me he pasado la vida diciendo, yo creo en Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo. Dice, ok, si tú crees en mí, yo te voy a poner una prueba. Y yo voy a ver si a pesar de, tú vas a seguir ahí. Y hermano, tiene todo el derecho a hacerlo. Porque si yo digo que yo soy de una cosa, de un partido, o de un país, o de una familia, y me ponen una prueba y me destiño, era mentira. ¿Qué es lo que ha pasado? Vino esto, que la moda. Yo me quedo frío cuando yo veo a las personas que dicen que son católicas. Bueno, ¿cuántos pashminas tú das aquí? Mujeres que, ¿cómo una mujer que dice que es católica va a entrar a una iglesia en cuera? No porque es la moda. Primera mamá, ven acá, ¿tú te vistes de acuerdo a la moda o al criterio del Cristo que vive en ti? O sea, es que si tú dices a mí que tú eres una persona que tienes educación, bueno, pues tú no eres mal hablada, tú pides permiso. Ahora, si tú aquí estamos hablando y te metes, tú me perdonas, tú habrás ido a la escuela, pero educación no tienes ninguna. ¿Por qué tú sabes que el árbol es de aguacate? Porque te da aguacate. Ay, pero me da una sombra. Pero yo no compré un árbol de sombra. Yo compré un árbol de aguacate. Y lo dice la palabra. El árbol se conoce por su fruto. Entonces, tú tienes un problema, ya yo no voy más a la iglesia. Entonces, tú no creías en Dios, hija. Pues, ¿cuándo es que creo en Dios? Cuando todo me sale como yo quiero. Cuando el cura es como a mí me gusta, cuando el papa dice lo que yo quiero oír, no mamita, eso no, eso es un aprovechamiento. Usted es católico porque usted le pasa una planadora por encima y usted está con la lengua afuera y usted debía decir, aquí estoy, Cristo cuenta conmigo. Esa es la gente que da a conocer a Jesucristo, esta gente que por eso hoy son Pedro y Pablo, pero mañana son los protomártires romanos. Yo tengo ahí en la oficina el Martirologio Romano. Es un libro así. Que antiguamente, cuando el seminario era el seminario, te lo leían en la comida. Que era horrible que te leyeran eso porque es muy gráfico. Imagínate tú comiendo tú lo mereces, un bistec, te decía, y le sacaron los ojos y esa cosa, qué horrible. Pero, y este Martirologio Romano fueron gente que escribieron, que estaban allí, que si los con tenaza, cosas que sea. Y esta gente seguía. O son masoquistas y hay que llevarlos a un psiquiatra. O saben algo que tú y yo no sabemos. Y yo creo que es lo segundo. Y cambiaron un mundo, ¿eh? Sin armas, sin Radio Paz, sin el Canal 13, sin el visitante, sin templo. Nada, nada. Ellos tenían absolutamente nada. Lo único que tenían era el testimonio de su vida. Y los mataban y seguían. Y ahora resulta que porque el padre dijo algo o porque Anita me dijo no sé qué, la gente se va. ¿Ustedes creen que nosotros podemos convertir un mundo cuando nosotros por cualquier sanganería, porque son sanganería, usted se va y está, hermano, no. Por eso esto está como está. Y yo le voy a decir una cosa, yo tengo mucho más miedo en el juicio a nosotros que a la gente que está allá afuera. Porque esa gente dependía de nosotros. Esa gente nunca ha dicho, Cristo y yo, y Cristo no sé cuánto, y mi amigo Jesús, y mi amigo. Ella no interesa, esa gente lo único que sabe es que es terrible hoy un especial de tres tragos por un dólar.
Ahora nosotros somos los que nos pasamos la vida, Cristo cuenta conmigo. Cuidado que el pez muere por la boca. Ah, yo cuento contigo. Ok, cuando tengas un cáncer que te cuera, vamos a ver. Entonces empiezan las cuestiones. Estoy muy deprimido. Ok, hay momentos de depresión, pero la depresión no va a acabar conmigo. Usted tiene una fuerza grande. Porque es que yo no me puedo parar aquí y decirle, mira, tú no te vas a enfermar, tú no vas a tener problemas con tus hijos van a ser santos, tú vas a tener un Santo Domingo Sabio, un San Luis Gonzaga, vas a tener a María Goretti. Eso no es así, hermano. De vez en cuando hay una familia como la de esta niña, pero no, eso no es lo normal. No es lo normal. Las familias nuestras son... Yo quisiera que ustedes un día, lo que pasa es que ustedes, no va a pasar, que ustedes pudieran un día, por un momentito, entrar al mundo del clero. Yo sé, me imagino que ustedes saldrían corriendo, porque para nosotros es muy duro, porque nuestras familias dejan mucho que desear. Hermano, mi sobrina mayor es maestra en una escuela bíblica evangélica. Y tú la ves hablando y los niños van por ahí. Mi sobrina primera, yo me acuerdo cómo se planificó su boda. Yo me acuerdo porque fue la de las tres bodas la que yo tuve. Yo fui con ella porque yo fui su padre. Escogí el traje de novia. ¿Cuántas veces fuimos? Yo hice unas estampitas. El otro día me encontré con la estampita que yo mandé a hacer para que todas las personas tuvieran todo eso y todo eso. Ella ya no, ella es protestante, es bautista. Y por lo menos es cristiana, es una muchacha buena, tiene su hogar. Pero conozco de compañeros míos que yo tengo, o sea, imagínate tú cuando tú eres sacerdote y tu hermana es lesbiana y vive con otra mujer y adoptaron un niño. Yo no sé si ustedes saben que Monseñor Ulises Casiano, él fue obispo de Mayagüez. Él tenía tres hermanas y las tres hermanas eran protestantes. ¿Tú sabes lo que es ser obispo y que tus tres hermanas sean? O sea, ustedes métanse aquí, pónganse esto un momento. ¿Ustedes creen que nosotros? No, nosotros a veces nos paramos ahí y estamos, como dice Rafael, con el corazón en carne viva. Pero es que lo que yo soy como persona tiene que tener una consonancia con lo que yo hago ahí. Porque si no, ¿qué es esto? Un show, el show de las 12. No. Si yo digo lo que digo, yo tengo que testificarlo para que cuando venga la prueba, dice, aunque estoy que estoy a punto de reventar, yo sigo afirmando que tú eres el Hijo del Dios vivo. Lo que hizo Pedro. Si la confesión de Pedro es hermosa, más hermoso es cuando lo van a crucificar y él dice, no, por favor, un favor les pido, crucifíquenme, pero yo no soy digno de morir como el maestro. Y entonces que lo crucifican con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Ese gesto constituye el fundamento y la autenticidad de lo que acabamos de leer. Si él se destiñe aquí, esto queda totalmente contradicho. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? El Emaús, el Juan 23, y cuando nos ponen una prueba, puchipluma nada más. No, papito, así no es. Y aquí hay que pedir la perseverancia. No importa, Señor, mi hijo no me salió como yo quería, no importa. Seguimos nosotros por el camino recto. Yo tenía a mi mujer y mi mujer me dejó. No hay problema, yo sigo para adelante. Yo tenía dinero y ahora, mira, estoy en bancarrota. No importa, seguimos para adelante. Me tuve que ir para la Florida y tuve que venir para acá y estamos viviendo en casa de mi tía de 3 en 4. Seguimos para adelante. Tenía una salud de hierro y cuando no solo riñones, siempre estoy. Seguimos para adelante. Porque si yo te dije que sí, el sí mío no es un sí condicionado, es un sí absoluto. Sí hoy, sí ayer, sí mañana y sí ahora. Si nosotros volviéramos a recobrar esto,
el mundo volvería a ser católico. La crisis de la iglesia no es crisis de dogma, no. No es crisis de su estructura que ha funcionado, no. La crisis de la iglesia es crisis de testimonio de vida, de ustedes y de nosotros. Que no hay, claro, nadie va a ser 100%, pero por lo menos, chico, trata. Si te cae, levanta, mire, no, pero es que hace mucho tiempo que esto no se da. Por ahí está José. La catequesis de nosotros es un fracaso. La catequesis, tú eres catequista, la catequesis nuestra es un fracaso. Porque los niños que hacen la comunión hoy, los papás mañana domingo no los traen a la iglesia. Es nada más por el show. No sirve. Porque el niñito, a mí pobrecito, cuando ellos vienen y me dicen, padre, yo me acuso que no vine a misa el domingo. Papito, no te acuses de eso. Tú no conduces, tú no tienes carro, tú no puedes venir solo. Y para cometer un pecado tiene que haber propósito de ofender a Dios. Y tú no, mijo, no, eso no. Los papás tuyos son los que tienen el pecado, tú no. Porque, ¿cómo estás llevando? ¿Ves lo que digo? Entonces, claro, por eso la catequesis es una catequesis que esta gente se mata. Todo lo que tú haces se viene al piso. Y se lo digo, yo me he arrodillado ahí, me he arrodillado ahí. Digo, por amor de Cristo, si no lo van a traer a misa, dejen la comunión para otro día. Porque si ustedes el vestido blanco y la cosa y la estampita y el chocolate, ir a comer a Olive Garden, que no sé cuánto. Y mañana tú le dices, no, yo tengo mucho sueño, hoy no vamos a misa. Todo vino al piso, porque ellos van a creer que esto fue otro show. Como otro show va a ser la confirmación y como otro show va a ser la boda por la iglesia. Una iglesia así no camina, señores, no camina. A nosotros nos está prohibido, pero prohibido por derecho canónico. O sea, y si van allá, me meten a mí un regaño. Pero ¿cuántas veces una persona dice, padre, nos queremos casar por la iglesia? Y tú sabes que no. Pero yo no puedo negarlo. Y si lo niego, allá viene el regaño. Porque según el derecho, no se le puede negar el matrimonio a dos personas bautizadas y mayores de edad. Aunque no van a la iglesia el domingo. Es que esto es de loco, esto es de loco. El otro día, gracias a Dios, que yo no voy a estar. Porque yo tenía un compromiso y no es mentira. Yo fui, me llama. Padre, lo estoy llamando, una persona. Porque no me llamó la muchacha. Me llamó el, porque ahí hay dinero en la cuestión. Me llama un empleado del dueño que se quiere congraciar con el dueño. No, porque el dueño dice, ¿y tú crees que el padre Willy, pues sabe que me conoce, aunque hace tiempo que no viene por aquí, pero cuando me necesita me llama? Y entonces, ¿tú crees que el padre Willy pudiera casar a mi hija? Padre, ¿usted cree que usted puede? Digo, ¿pero de quién es? Dice, no. Es una muchacha que es la hija de alguien. No me dijo quién. Yo después me entero de que, hombre, el millonario que hay aquí. Dice, porque querían que yo, o sea, que padre Willy te case, ¿me entiendes? Entonces le dije, ¿cuándo es? Señor, yo te doy tantas gracias. Tú eres tan bueno conmigo. Digo, mira, yo no puedo. Yo tengo un congreso de hace un año que yo dije, yo no puedo. Ay, que digo, y no lo puedo cambiar esto. Imagínate, ya está todo. Dios es muy bueno. Porque entonces hago unas preguntas. Digo, ¿y cuándo es la boda? Dentro de un mes y medio. Digo, pero si hay que prepararse por lo menos 6 meses. Digo, ¿y dónde va a ser la boda? No, en un hotel, en una playa. ¿Cómo? Digo, bueno, mire, yo sinceramente, yo no dije más nada. Dije, muérdete la lengua, no digas nada, no te metas en lío. Digo, mira, yo con muchísimo gusto, pero primeramente yo creo que deben ir a un lugar. Las bodas se preparan mínimo de 6 meses antes. Tienen que, ya escogieron retiro. No, no. Digo, bueno, yo creo que ustedes tienen muy suave, porque después yo soy un pesado y todas las cosas. Yo creo que ustedes tienen que planificar esto, porque no, pues la niña quiere. O sea, te das cuenta que ahí no hay
la menor idea de lo que es un sacramento. Una boda que yo estoy seguro que no va a bajar de menos de $200,000. Digo, ¿tú crees, Raúl, que nosotros podemos seguir así? Y me sigamos así, esto es como una arena movediza, nos iremos enterrando. Hasta que un día, no se lo digamos, para casarse por la iglesia hace falta esto. Yo quitaría todos estos vestidos, todas esas cosas. Yo, claro, a mí nunca me van a hacer ni obispo, ni papa, ni no, porque no, se acabó esto. Me matan, enseguida me matan. O sea, pero es que no, porque es que yo quisiera que ustedes estuvieran en la oficina. Te llaman y dicen, tiene que ser tal día porque ya nosotros tenemos el salón y la orquesta. ¿Qué carijo me importa a mí el salón y la orquesta con el sacramento? Pero el salón y la orquesta son más importantes que el sacramento. Hermano, esto no está hecho así. Y no lo puedes decir porque entonces tú eres un pesado. Y como los curas tenemos un revolú en la cabeza, vas a uno de la esquina y te casas. Entonces el padre Willy, es que el padre Willy es muy, muy fuerte. Yo no soy, ahora me quitaron el adjetivo, me pusieron otro más elegante. Pues la oficina, ella, padre, no es que usted sea fuerte, que usted es muy intenso. Esa es la nueva, así que ya es que yo no, ahora soy intenso. Me gusta, es más bonito. Políticamente, entonces digo, no, pero no, es que hermano, yo no estoy aquí para congraciarme con nadie, es que esto es para ustedes duro y es para mí. Hay que hacerlo como nos los pidieron. Hermano, el cristianismo está bañado de sangre desde la cruz hasta el último cristiano que ha dado la vida por él. No le quites la sangre al cristianismo, porque le quitas la sangre al cristianismo y le quitas el testimonio de vida. Y si le quitas el testimonio de vida, no es cristianismo. ¿Qué es el problema? Hemos hecho iglesias preciosas, con aire acondicionado, misa desde las 5 de la tarde del sábado hasta las 8 de la noche del domingo para que escojas el menú. No, hermano, así no es. Cojan estos dos hombres, cualquiera de los dos, que son diferentes pero tienen un común denominador. Estos dos hombres, y lo lindo que es, que son débiles. No hablamos de Pedro porque ¿qué te voy a decir de Pedro que tú no sepas? Pero tú ves que este Pedro lo lloró su cobardía, lloró su cosa, pero tú lo ves ahí y dándole. Porque ese es el primero, pero hay otra negación de él, que es una tradición, pero dicen que fue verdad. Cuando la cosa se puso caliente en Roma, porque Nerón estaba acabando, él dijo, me voy, se fue. Que ahí viene la famosa frase. Y dice que cuando él estaba saliendo de Roma por la vía Apia, Estaba dejando el rebaño. Dice que se le apareció Cristo. Y Pedro le pregunta, ¿Cubadis Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y dice, a dejar el puesto que tú dejas. Muy tranquilo. Porque siempre, fíjate que nunca, él nunca regaña a Pedro. Lo mira. Dice, ¿a dónde tú vas, Señor? Dice, yo ocuparé el puesto que tú estás dejando. Y a buen entendedor, hizo así, dio la media vuelta, regresa y a los pocas horas lo apresa y después lo mata. Y el otro es Pablo. Esto nunca ha sido fácil, pero hoy estamos honrando su memoria. Dos brazos de fe, que no fue fácil. No fue fácil. Les costó la vida. Y usted quiere seguir pachangueando con su vida. No, hermano, no funciona. Yo me acuerdo que el cardenal... Cadenar era cadenar. Y él decía, el cristianismo es para hombres y mujeres de pelo en pecho. Era muy fuerte. Cuando esa letra dice, no, esto no es para todo el mundo. Y hemos querido que todo el mundo no. Entonces hemos hecho esto que no tiene relevancia. Entonces la gente que dice que cree en Jesucristo, pero se cae así no es. Yo veo gente que ¿a qué cursillo? ¿Qué tú dijiste allí? Porque mira que los eslogans son bonitos. Cristo y yo, mayoría aplastante. Pero si no llegaste ni a dos pasos y ya te estás negando la cosa, hijo.
o para que yo sea fiel todo tiene que captar a favor mío. No camina así, no camina así. Por eso hoy estamos vestidos de rojo, por la sangre. Dice Pablo, todavía no hemos llegado a derramar la sangre. Y a veces no se derraman sangre, pero se derraman lágrimas. Pero que tu lágrima no sea una lágrima ni de fracaso, ni de depresión, ni de olvido, ni sobre todo de echarte atrás. Que sean lágrimas de coraje, de valentía. Estoy llorando, tragando en seco, pues sigo para adelante. Y esto se pide todos los días, hermanito. Este es el secreto del momento presente. Y yo creo que por ahí va la cosa. Yo estoy seguro que seremos quizás menos, pero no importa. No es la cantidad, sino la calidad de persona. Esto empezó con un burrito, que ahora los obispos tengan Mercedes Benz, pero empezó con un burrito. Esto empezó con 12 hombres que, pobrecitos eran tan, pero mira, hoy a Santiago le cortaron la cabeza, acabaron con ellos, y ellos no. Era ahí, tácata, tácata, tácata. Y yo sé que muchos de ustedes están pasando momentos difíciles. Y si no lo están, prepárense porque Doña Sufrimiento le encanta hacer visita. Yo no conozco una persona que le guste hacer más visita que a Doña Sufrimiento. Le encanta. Y dice, ay, yo no, nunca te había hecho la visita, después te la voy a hacer. Y cuando entra, se queda varios días. Y come y duerme allí todo. Pero ahí es donde usted sabe si tu anillo es de chino o es de oro. Y yo le pido mucho a Pedro y a Pablo que intercedan por esta iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, que es nuestra iglesia, que somos esa iglesia, para que a través de los momentos que nos han tocado vivir, nosotros no estemos oscilando, si estemos firmes, que tengamos criterios propios. Yo quiero volver a tener gente, empezando por mí, que seamos cristianos católicos convencidos. Y si a ti no te gusta, yo lo siento mucho, si yo me tengo que tragar lo que tú me dices, porque yo no voy a... Y yo les pregunto, por ejemplo, aquí está la profesora que es universitaria, aquí hay de todo, aquí hay un poco de todo, aquí hay chefs, aquí hay profesores universitarios, aquí hay personas de real estate, aquí hay abogados, aquí hay maestros, aquí hay un montón de gente. Aquí hay artesanos, aquí hay ingenieros, aquí hay masajistas, terapistas. Ustedes tienen tremendo trabajo. Aquí hay un grupo de matrimonios que son matrimonios caná. ¿Cuál es el criterio de ustedes? No porque todo el mundo lo hace, no porque a mí me da pena decirlo, no porque es que todo el mundo, las cosas han cambiado. Esos son criterios, usted no es católico. No, yo lo siento mucho, yo lo sé, pero yo no estoy de acuerdo. Ah, no, yo te respeto lo tuyo. Pero así como tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Y así como tú, yo te respeto la tuya, tú tienes que respetar la mía. No estamos haciendo eso. No estamos haciendo eso. Los jovencitos que están aquí, las jovencitas, no tienen criterios propios. No los tienen. Se visten. No. ¿Cuál es el criterio? Que la gente está usando pantalones rotos porque son anormales. Porque la gente con tres dedos de frente, no, uno medio. Usted no compra una cosa que está rota. Porque nuestras abuelas hasta surcían media. Ah, no, pero todo el mundo, pero si está esta gente loca, ¿cómo tú vas a seguir a los locos? Ustedes a veces con unas faldas por aquí, los varones que no sé cuánto. ¿Qué es esto? No, porque las cosas han cambiado. No, hermano, no, las cosas no, el cristianismo no ha cambiado. Tú has cambiado, pero el cristianismo no. Porque ahí está el cuerpo de doctrina. Nos dijo lo que te. Hombre, cuando usted es un hombre. Y yo he conocido hombres así. Y vengo de un pueblo que la gente que murió en Cuba
en el pelotón del fusilamiento, desgraciadamente no mataron curas. Que voy a decir una barbaridad, ojalá hubieran muerto más curas. La mayoría de la gente que mataron, la cantidad de gente que murió en el. Hablen con el padre Tony. Porque con esto termino. La Cuba en el momento que llegó Fidel, en el 61, tenía un movimiento que se llamaba la Acción Católica. Toda la rama, y estaban los caballeros católicos, que eran hombres, hombres jóvenes, de 30 y pico, profesionales, dentistas, ingenieros, profesionales, empresarios. Y entonces era la reunión, eran los caballeros, que estaban las damas católicas y los caballeros católicos, entonces estaba la JAC, que era la Juventud de Acción Católica, eran las cinco ramas. La Acción Católica tenía ramas ya, Juventud Estudiantil Católica, Juventud Obrera Católica, los caballeros católicos, las damas católicas, la JIC, la Juventud Industrial, todo. Entonces eran unos parámetros y tenían sus capellanes. Estos hombres, esta camada, fueron hombres desde un temple muy grande y muchos de ellos los apresan. Y claro, ser católico en el 61 era ser contrarrevolucionario. Y el seminario, ya no, porque ahora le dieron una propiedad, cuando Fidel entra, el seminario de La Habana, que se llamaba El Buen Pastor, lo interviene, que fue un regalo del cardenal anterior. Ahora no hay cardenal en Cuba, pero ha habido uno o dos, pero el primero, de los años 50, por allá, cardenal Arteaga, con un hombre que tenía su familia mucho dinero, él toda su fortuna le entregó a la iglesia. Entonces compraron unas tierras y se hizo el seminario de Buen Pastor, donde salió mucho clero. El seminario yo nunca lo vi, pero dicen que era precioso. Tan lindo era que cuando llega Fidel, intervienen y ahora es una escuela para militares. ¿Qué pasa? Que entonces los seminaristas, como no había lugar para ellos, la residencia de cardenal, como el cardenal muere, que muere en una embajada, arreglan un poco la casa, era una casa tipo viejo San Juan, muy linda, que da frente a la bahía. Y ahí entonces, en un cuarto, habían cuatro camastros ahí, ahí estudió Tony, ahí estudió, díganle un día que le habla. Y es, entonces, es muy lindo, que era la residencia del cardenal. Y entonces, esa residencia está de este lado, está la bahía, la entrada a la bahía de La Habana es grande. Aquí está la cabaña, que ahora es un museo que es muy, muy problemático porque pasan muchas cosas de noche, porque ahí es donde fusilaban a la gente. Y según dicen que es horrible lo que pasa por la noche, porque hay muchas almas en pena ahí. Entonces, ¿qué pasa? Con la cabaña estaba ahí, que es como un castillo San Felipe. Esas construcciones todas son iguales. ¿Qué me dice a mí? Me dice Tony, Willy, nosotros por la noche no podíamos dormir, porque cuando no había viento, se oían los disparos de los fusilamientos. Empezaban a fusilar a las 8 hasta las 5 de la mañana. Cada media hora mataban a una persona. Y dicen ellos que de vez en cuando ellos oían, ¡Viva Cristo Rey! ¡Plata! Hombres de la Acción Católica que los mataba y como era, preparen, apunten, fuego, ¡pra! ¡Viva Cristo Rey! ¡Pra! Y los mataba. Esa son nuestra gente. Y fue en México y ha sido en Cuba y ahora está en el Medio Oriente. Para que ustedes y yo estemos sentados aquí con aire acondicionado, hay mucha gente dejando la vida. Y a nosotros nos van a pedir cuenta, porque mientras Jesús está dando la vida, ¿usted qué está haciendo por Cristo? Porque esto, por eso estamos de rojo. El cristianismo es sangre. La sangre derramada en la cruz y la sangre que nos comemos ahorita y nos tomamos cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermano, no lo busquen, no lo busquen porque no lo van a encontrar. Cristianismo, catolicismo y testimonio de vida son una sola cosa. A ustedes y a mí nos van a conocer porque en las buenas y en las malas supimos dar el testimonio de vida en el momento y como Dios nos los propuso, porque a Cristo se le dice sí, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida. Amén.
Y ahora hacemos nuestra profesión de fe, que es la fe de nosotros como iglesia. Esto, el credo, es el resumen de lo que nosotros como iglesia creemos. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con sencillez de corazón y unidos a toda la iglesia, oremos a Jesús por todo el mundo diciendo con fuerza y con fe, te rogamos, óyenos. Para que sin oro y sin plata, pero con convicciones profundas, la iglesia anuncia el mensaje de la salvación que nos trajo Cristo, oremos. Para que la caridad evangélica vivida en el seno de las comunidades sea fermento de vida nueva en el tercer milenio, oremos. Para que el Señor bendiga al Papa Francisco, le haga sentir cercanía y lo asista con la sabiduría del Espíritu Santo, oremos. Para que el compromiso de nosotros cristianos sea liberador para los que son explotados, están enfermos o no tienen a nadie que los ayude, oremos. Para que los teólogos, los catequistas, agentes de pastorales y misioneros vivan su misión en sintonía cordial con el Papa y los obispos, oremos. Para que nuestro amor a Jesús se verifique en el amor a nuestros hermanos y para que con humildad de corazón acojamos a todos los hombres, oremos. Hagamos ahora un momento de silencio y pidamos por nuestras intenciones, por la mamá de esta jovencita que estamos orando mucho para que Dios la libere de todo este malestar que tiene, pobrecita, por una familia muy querida que está pasando un momento difícil y por tanta gente que está siendo probada en su fe, para que persevere, tenga la paz, la fortaleza de Dios. Por la salud de Roberto Santiago, que es el papá de Robert, nuestro coordinador de Monaguillo, que como ustedes saben ya le amputaron la pierna. María Reyes, Mary Piper, Yvette González y por todas las personas que en este momento, por las circunstancias que están pasando, están dudando de la presencia de Dios, de la cercanía de Dios, para que nuestra oración los acerque a Cristo y entiendan que aunque estén pasando, Cristo está ahora con ellos más que nunca. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de Justina Mugán, Ángeles Horta, David Rivera López y Tommy González, para que descansen en la paz de Dios, roguemos al Señor. También por la vida de Gladys González, que hoy celebra su cumpleaños, para que el Señor le dé para que ella dé, oremos al Señor. Robustece, Señor, nuestra fe. Líbranos de cuanto nos impide ponernos de pie para anunciar el Evangelio. Y haz que amándote solo a ti como nuestro Dios y Señor, merezcamos un día contarnos entre tus elegidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos al Señor por la ofrenda de los bienes, por favor, les pido que sean generosos, está un poquito floja. Y si nosotros no tenemos, tenemos que sacarlo de las colectas de la semana, de los fines de semana. Esta es la colecta que paga
el guardia que hace posible que podamos tener la capilla. Bueno, no totalmente, pero nos cuida, él cuida a las personas. Y no solamente por los pillos, sino porque mucha gente se le quedan las llaves, a veces se queda el carro. Y estas personas siempre están preparadas para asistir, para llamar ayuda, para especialmente personas mayores que a veces no traen el celular y ellos pues siempre están ahí. Eso es una ayuda muy grande. Y esa es la colecta de los viernes. Así que les pido que por favor tengan eso en sus intenciones todas las semanas. Que el Señor les bendiga su generosidad y se la recompense con bendiciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La número 6. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel, este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo, y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con los santos y los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana. El que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo
y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Justina, Ángeles, David y Tommy, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos y hermanas, muy especialmente de todas las personas que en este momento de su vida, en diferentes partes del mundo, están dando su vida por Cristo. No sé si ustedes saben que hay un, no se sabe si es una persona, si es un grupo, pero ahí están matando sacerdotes en México. Creo que van por 28 sacerdotes asesinados. Una cosa espantosa. Y no se sabe si es un serial killer, si es un grupo. Alguna gente dice que todo esto está relacionado con el narcotráfico y que son sacerdotes que han tomado postura, pero ya son 28 sacerdotes asesinados. Estas son las cosas que aquí en Puerto Rico no se dicen. Los que están dando la vida en Nicaragua, porque están con su pueblo, los que están siendo
arrastrados por las calles en Venezuela, están ahí al lado de nosotros, están ahí. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre de nuestra, Madre de la Iglesia, San José su esposo, protector y patrono de la Iglesia, los apóstoles, especialmente hoy, Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos juntos a orar con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento.
te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. La oración de los sacerdotes, por supuesto, la vamos a ofrecer por el Papa Francisco, por su misterio petrino. Consérvalos, te pido, Señor. Protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen. Sus pensamientos, palabras y sus trabajos, dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las asechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, protectora del género humano, ruega por nosotros. Siéntese un momentito, por favor. Michael, ¿puede cortar un momentito la transmisión? Porque quiero que sea algo que no es nada malo, pero no quiero que se malinterprete. Después lo